I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just see. Hola a todos, hermanos, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es martes 18 de enero, ya son las 2 de la tarde. Y bueno, si no se dieron cuenta, los saludo desde la casa de mi mamá y Alfredo en Bogotá. Anoche llegamos a Bogotá después de una travesía como de 51 horas desde que salimos de Bali. Si me ven la cara vuelta nada, es que así me siento, así estoy, bastante jet lag. Les confieso que, bueno, aunque sí pude dormir algo de noche, tipo 4 y media de la mañana ya me desperté. Esto es como por el cambio horario, el cuerpo se demora un par de días como en entrar en la nueva zona horaria. Pero nada, aproveché, a esa hora me sentía bien. No quise tomar café tan temprano, pero sí subí a estar con Leia un rato. Leí un par de horas, ahorita voy y se las muestro. Pero hoy aprovechamos de una, recién llegadas, como seguramente ya vieron en el blog de por qué decidimos venir a Colombia por unas semanas antes de seguir para Europa. Necesitamos el refuerzo de la vacuna. Entonces esta mañana a las 8 de la mañana fuimos al centro comercial El Retiro, acá en Bogotá, donde estaban poniendo refuerzos de Janssen. Nos demoramos más o menos 2 horas y media en todo, había un poco de fila, pero de verdad, oigan, quedé impresionada. Qué logística, qué sistema, qué orden, qué todo. De verdad, sensacional. Creo que por eso a Colombia le ha ido tan bien en los procesos de vacunación, como que lo tienen muy organizado. Ahí creo que filmé muy poco o nada, ya les muestro los clips. Pues ajá, uno como respetuoso y no quería como que no me vacunaran por yo estar filmando. Pero después de eso fuimos a comprar una tarjeta SIM en prepago. Todavía no voy a coger ya un plan permanente, eso lo haré en mayo cuando volvamos ya permanentemente a Colombia. Pero les tengo un super dato si de pronto vienen a Colombia de vacaciones o a visitar a su familia o lo que sea y no tienen celular en Colombia. Fuimos a Tigo, mi plan normal, el que yo siempre había tenido era de Claro, pero justo al lado de donde nos vacunamos estaba la tienda de Tigo, y por 20 mil pesos, que es más o menos $5, tienen 15 días de llamadas y mensajes ilimitados y 10 gigas de internet. Se me hizo sensacional, entonces cogimos eso. Seguramente le haremos una recarga de otros 15 días. Después fuimos a Starbucks, Flores, mejor dicho, les voy a mostrar el clip de todo eso. Stay with me now, till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now, till the morning light, till the morning light, till the morning light, till the morning light, yeah.
bueno, lo que les he mostrado, seguramente ya les conté de la vacuna. Paramos a comprar una SIM de celular en prepago para este mes. Paramos a comprar en Starbucks. Me compré un matcha latte 20 con leche de almendra sin sirup. Y estamos caminando de vuelta a la casa. Decidimos parar en nuestra floristería favorita, que Carmen, una de sus grandes pasiones es siempre tener flores en el cuarto. Entonces, acá está escogiendo. Les voy a mostrar este lugar y ya les muestro cómo queda. Al llegar, ya de verdad otra vez me está dando como dolor de cabeza, como jet lag, cuando me puse la primera vacuna, o sea, la primera Janssen, me dio, creo que poco documenté de eso, pero me fue súper mal, o sea, no, me fue súper bien, o sea, yo creo firmemente en las vacunas, no quiero que piensen que no. Pero a mí como que me pateó súper, súper duro. Estuve 2 días como con fiebre, sintiéndome mal. Entonces espero que esta segunda vacuna no me dé tan mal. Pero creo que es un poco como el jet lag en este momento. En todo caso quería hablar con ustedes, pasarme por acá. Ni siquiera sé si les dije lo que es esto, probablemente no. Me hice electrolitos de watermelon, de patilla, sandía, sabor nuevo que ya que me había llegado acá, pero no había probado, y lo hice como un slushy. Entonces mitad hielo, mitad agua, está deli. Y doble cucharadita de electrolitos, a ver si ayudamos a que esta vacuna / jet lag, y la cámara también si ayuda a que no me vea borrosa, sería sensacional. Acabamos de almorzar hace poco, les voy a mostrar lo que fue eso que hizo mi mamá. Soñaba con volver a almorzar o comer comida de mi mamá. De hecho, con esto, no mentira, ya nos tomamos, me tomé el matcha latte y con eso rompí el ayuno como a las 11 y pico, pero ya es como la 1 de la tarde y está a ser la primera comida oficial. Mi mamá hizo como una sopa de champiñones a base, es como un caldo de pollo con champiñones, como sopa de champiñones. Acá hay una pechuga de pollo para cada una, y esta ensalada es a base como de lechuga, también tiene espinaca, queso azul, tomate, vinagreta. ¿De qué es la vinagreta, mano? Mayonesa y queso azul. Acá hay unas tajadas de zucchini. ¿Es zucchini? Seguramente todos extrañan oír tu voz, Manu. En este mes todo el mundo va a oír tu voz. Está penosa. Bueno, entonces ya me voy a servir y esta va a ser la primera comida del día. Y bueno, quería pasar por acá estos días de adaptación. Les estaré igual como siempre mostrando lo que como, lo que no como, y un poco todo. De verdad, muchísimas gracias por todos sus mensajes tan amorosos de bienvenida a casa, de pues que les parece chévere nuestra decisión. Muchas gracias siempre por todas sus palabras lindas. Algo más que hice hace como, no sé, justo antes de almorzar fue, no sé si se acuerdan, hace un par de días les dije que salían a la venta los nuevos colágenos de Perfect Keto, diseñados un poco más hacia
pues todo lo que trae el colágeno, pero dormir mejor. Entonces acá les voy a mostrar la compra que hice y los sabores que escogí. Quiero aprovechar la estadía en Bogotá de 4 semanas para pedir el nuevo colágeno de Perfect Keto de dormir. Hace un par de días les conté sobre él. Si de pronto no se vieron este vlog, no saben la emoción, o sea, yo amo Perfect Keto, amo el colágeno, y acaban de lanzar ayer 17, entonces espero que ya hayan aprovechado la promoción. Nuevos colágenos que aparte tienen diferentes cosas para ayudar a dormir. Entonces en general saben que el colágeno es espectacular para muchísimas funciones, entre ellas como salud de la piel, del pelo, de las uñas, pero también ayuda mucho a conciliar mejor el sueño. Entonces esto lo están mezclando con citrato de magnesio, con L-theanine y varias cosas como sensacionales para dormir. Yo, ¿qué será? Pues no sé, tengo ganas de pedir los 3 sabores para, aunque el de Berry Lavender. Carmen, ¿a ti te llama la atención colágeno de frutos rojos y lavanda? No. ¿Cierto que no? A mí ese sabor no me llama tanto la atención. Entonces voy a pedir uno de chocolate mexicano caliente. Wow. Ajá. Y el otro es de cúrcuma coconut latte. Suena buenísimo. Voy a pedir inicialmente esos dos, porque, ay, ¿cómo así? De un regalo. No, pero dejemos así, porque acá tengo cosas. Puedo pedir más en otro momento. Y van a introducir el código Sleep First. Tengo la curiosidad, sí. Voy a intentar primero, si yo pusiera mi código Manuela20, ¿qué pasa? También sirve. Entonces pueden usar el código Sleep First o este código Manuela20 y listo. Entonces lo voy a pedir y ojalá llegue antes de que nos vayamos a Europa, pero ahí les queda 20% de descuento en todo. Entonces incluso si quieren probar estos colágenos más alguna otra cosa, entren por el link, eso es súper importante, código Manuela20 y listo. Y bueno, ya con eso, creo que literal me voy a meter a la cama pronto con el computador, adelantar videos de YouTube que no he visto en estos días. Y les voy a mostrar a Leia. Ahorita voy a subir la cámara y la filmo para que la vean. Y ya, ahorita nos vemos. ¿Tú por qué no me quieres dar caldito? No, claro que te quiero dar caldito. Mira lo chévere que se pone. Ay, con la gelatina. Puro colágeno. Puro colágeno. ¿Es puro colágeno? Ajá, colágeno. ¿Tiene? Puro, ¿verdad? Te caldo creo. De hueso. Lo que vieron que estaba calentando ahí era caldo de costilla, entonces cuando está frío todo el colágeno se compacta y la grasa también se solidifica, pero ya caliente piqué la costilla, le puse un poco de aguacate, así se ve. Y le voy a poner una cucharada de salsa picante. Tengo esta sriracha de salsa verde orgánica de Sprouts. Esta es de Nuevo México. Si no me equivoco, así me gusta. A veces le pongo un poco de limón. Y listo. Entonces ya con esto será la última comida del día. Y con esto terminamos el vlog de hoy.